Y nos acompaña, como los martes suele ser, Rodrigo Barillaro, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UD. Rodrigo, gracias por estar aquí. Buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Como siempre, encantado. Y Nerea Palma, que es académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la UDP, la Universidad de Portales, e integrante de la mesa directiva de la Asociación Chilena de Ciencias Políticas. Bueno, sin duda, Jado es, el, es, la, es una de las grandes noticias de la semana porque... Por, la, por el alto perfil público de Jadwe, por el alto perfil público del hecho del cual se le acusa a Jadwe, o los hechos que se le acusan a Jadwe, las repercusiones en su propio partido, que es un partido muy importante, en el gobierno, porque tiene tres ministros, en fin, tiene demasiados lados, demasiados ángulos en ERA para evaluar lo que ocurrió ayer, no sé si sorpresivamente o no, con el alcalde Jadwe. Sí, bueno, efectivamente, el Partido Comunista es un partido muy importante dentro del oficialismo y en general en el sistema de partidos chilenos actualmente, eh, tanto por su crecimiento electoral que ha tenido a lo largo de los años, como también eh, su coalición que hoy día está gobernando el, el país y está eh, al mando del, del Poder Ejecutivo. Ahora bien, eh, esta situación evidentemente que complica el oficialismo. Esto tanto por eh, la defensa, digamos, mm. del Partido Comunista a Jadwe, que, eh, dicho sea de paso, por supuesto que está en plena libertad el Partido Comunista de apoyar a Jadwe, eh, lo que puede complicar en realidad mm. el oficialismo es eh, tildar esto de algún tipo de persecución política. ¿ya? Eh, y eso ha estado, ha estado más de la mano con lo que ha dicho el propio Jadwe, quizás que con lo que ha dicho, a lo que han dicho, por ejemplo, militantes del Partido Comunista, que puede, obviamente, tensionar adentro del oficialismo porque, en general, del socialismo democrático y, por supuesto, personas que eh, están dentro del poder ejecutivo intentan desmarcarse de, de cualquier eh, eh, digamos, repaso al sistema judicial en, en términos negativos y defender la institucionalidad democrática, que, por supuesto, es lo más importante hoy día, dejar que las instituciones fun funcionen porque de lo contrario, si no confiamos en las instituciones, bueno, estamos perdidos en la democracia. ¿Cómo has visto tú las primeras horas, Rodrigo? Yo creo que este ha sido un proceso muy incómodo para el Partido Comunista, un triste aniversario, cumple 122 años el Partido Comunista, para el gobierno, por la disyuntiva que coloca parte importante del PC. Yo creo que hay que distinguir el PC que es más institucional, que forma parte del gobierno, con el PC que no forma parte del gobierno, o sea, eh, las vigilias. Eh, ...las críticas al poder judicial... ...las presiones que han habido... ...las declaraciones de algunos parlamentarios... ...como Carmen Gert, ...que han sido muy duras con el rol de la justicia... ...y eso de alguna otra forma yo creo que tensiona... ...la mirada que tiene el gobierno... ...con respecto a, a estos hechos... ...la declaración del propio presidente Carmona... ...el fin de semana... ¿eh? ...que decía que una medida cautelar... ...muy gravosa... ...como finalmente fue la que ocurrió... ...podía tensionar incluso hasta la convivencia del país... O sea, ...a ese nivel incluso... ...de gravedad en las declaraciones llegamos... ...entonces... Creo que ha sido muy incómodo para el Gobierno y para el Partido Comunista esta medida cautelar decretada por el Tribunal. Recordemos que es una medida cautelar, aquí no hay fallos, todavía no es culpable ni tampoco inocente, sino que se le da una medida para asegurar una investigación que sea en el fondo más justa y libre de cualquier tipo de presión. Yo creo que en eso hay que ser también bien enfatiz, enfático bueno, para. ¿Da no la impresión culpar. de que el Partido Comunista ha retrocedido un poco en la presión de la semana pasada, una vez que ya tiene los hechos que ya conocemos? la cautelar o la decisión que tomó el tribunal, es distinto a la presión que puso la semana pasada, lo de la vigilia, mm. fue la semana pasada, el anuncio de vigilia, y también un poco descafeinado después, el mismo viernes, Lautaro Carmona explicó que no se trataba de presionar, y ahora que ya tenemos la cautelar o conocida la cautelar, también ha bajado bastante el, el tenor de la presión. ¿Ustedes lo ven así? Sí, a mí me parece, tengo la misma impresión. Eh, no obstante, es importante que esto no solamente se mantenga en el tiempo, sino que en general eh, no, no hacer un llamado, obviamente, a, a dejar de lado a, a, a su militante, ex candidato presidencial, una figura muy importante dentro del PC, parte de la cúpula partidaria, además, pero que, obviamente, que los encargados finalmente de determinar si es que hay, por supuesto, delitos o no los hay y qué pruebas hay para demostrarlo el Poder Judicial sí. y por lo tanto eh, cualquier tipo de manifestación, por supuesto, que es válida pero no en el fondo para presionar al Poder Judicial, porque no solamente porque el Poder Judicial es un poder, eh, un poder del Estado que es separado del Ejecutivo y Legislativo, sino que además, como lo decía, si no confiamos en el Poder Judicial y un partido institucionalizado perdón, tan importante como el Partido Comunista hoy en día, que es parte del oficialismo, pues entonces estamos eh, criticando las raíces del funcionamiento de la democracia. A uno inevitablemente se le viene... El caso de Donald Trump, cuando ve el caso de Donald Howard. por las figuras que son, cada uno en su ámbito y en su manteniendo todas las diferencias que tienen, unas personalidades fuertes, eh, son muy buenos compañeros, eh, enfrentan juicios, en un caso es condenado, en este caso no, en este caso solamente está siendo formalizado e investigado. Pero ambos le echan la culpa al empedrado, es decir, que la prensa, que en este caso la derecha, en otro caso el gobierno, que los jueces son aquí o los jueces son allá. Pero en el caso de Trump, aparentemente le ha rendido mucho. Y eso dicen las encuestas. Y eso, y en Estados Unidos, más que las encuestas, lo que hay, un, hay, un, hay un dato que es incuestionable, que es la recaudación de recursos en campaña. En Estados Unidos, ¿cuánto recauda ¿Cuánto te está apoyando la gente? En Chile no existe eso, pero. ¿Ustedes creen, Rodrigo, que todo, esta, todo lo que está viviendo el alcalde Jadwe lo puede destruir o lo puede encumbrar como una figura realmente eh, competitiva a nivel nacional? De alguna u otra forma, claro, hay una cierta similitud porque son figuras eh, con cierto ímpetu popular. Súper ímpetu, claro. sí. Son, efectivamente. Son... Son pero, pero aquí son es muy diferentes. violento ver a una persona salir esposada de un tribunal, lo que no ha pasado en el caso de Donald Trump. Eh, y además pero, está, que tampoco... pero está la foto de Donald Trump claro al costado. Eh, sí, mm. efectivamente. El presidente Biden lo trató de delincuente. Pero aquí tú saliste con la, con la esposa. Yo creo que esa imagen es muy potente. Y yo tengo la sensación de que nosotros, la cultura política chilena, tiene la piel un poquito más susceptible a este tipo de sanciones o, o, o de mirada... O, 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 no sé, o lo que hacen los tribunales de justicia cuando se ven involucradas, sobre todo, recursos públicos eh, para un uso distinto al que efectivamente están encomendados. Entonces, ahora la prueba de fuego está a la vuelta de la esquina. Eso es lo que yo quería agregar. En el fondo, mm. eh, el Partido Comunista va a tener que dimensionar cuál va a ser el daño que tiene electoralmente esta formalización y estas medidas decretadas contra Daniel Jaue en octubre. O sea, en unos par de meses más... Eh, hay una elección justamente que lo involucra, era una elección municipal, donde el candidato que eventualmente lo iba a suceder tiene el mismo apellido que él, claro. es del mismo partido, eh, en una comuna que el Partido Comunista se ha encargado de fortalecerle y construir un, una especie de imperio. Hoy cinco concejales del Consejo de Región. Cinco de ocho, cinco más de ocho. el alcalde. Exacto. Un alcalde que sacó, creo que hoy día estuve viendo la cifra en redondo, la primera elección sacó veintitantos o treinta la segunda 53, la última 60 y algo. Sí. Eso es un yo candidato no, no, súper... Ha, ha ido construyendo y eso va a ser un elemento que hay que analizar. Efectivamente, el daño que va a producir en el Partido Comunista a nivel electoral, eh, en la elección municipal y particularmente en Recoleta, esta formalización y procesamiento... ¿Tú crees que va a producir un daño? Yo tengo la sensación de que sí. ¿Tú ves, nosotros, tenemos, que... nosotros tenemos en general en Chile, yo creo que una cultura de... Cuando hay personas involucradas con usos irregulares de recursos que están destinados eh, siempre ha habido un castigo yo no recuerdo alguna elección uh -huh. en que alguien que haya estado involucrado en cualquier tipo de no haya tenido de alguna forma algún tipo de sanción electoral eh, y esto uh -huh. además es muy rápido o sea no es que en dos años más tengamos la elección municipal si la tenemos en par de meses más Nerea uh -huh. ¿tú ves que puede eventualmente encumbrarlo esto y transformarlo en víctima para un sector en un tipo que ha sido maltratado por la prensa por los tribunales y por, todo el, y por todos los poderes y que, y, que, y que sea más competitivo que la vez pasada? Yo creo que es posible que eso pase en el caso de Jadwe, eh, particularmente porque es él, más que porque fuera parte del, del Partido Comunista. Yo creo que porque es él, y de hecho, si es que a Hade, yo creo lo sacamos y lo ponemos en otro partido, yo creo que pasaría algo muy parecido. Yo creo que él, como individuo, además que la, la política chilena es súper individualista, eh, tiene mucho eh, arrastre, no solamente en recoleta en general, sino que diría yo en general en, en los sectores urbanos. En la primaria presidencial de 2021 le fue bien eh, con respecto a, a Gabriel Boric, obviamente Gabriel Boric ganó la primaria, pero le fue bien a, a Jadwe, eh, y con todo este mito detrás de. Un, un candidato comunista sería muy difícil que gane, a pesar de eso le fue muy bien en la primaria. Entonces, yo creo que es muy, muy probable que pase eso en el caso de Daniel Jadwe. Ahora, lo que sería interesante es si es que el bastión electoral de Jadwe, mm. él es capaz de realmente entregárselo a otro candidato en este caso. Eh, también de apellido Jadwe, que, está, que no es pariente y que, no es que está también compitiendo en las elecciones. Si es que no llega a pasar eso, nosotros podríamos pensar que en realidad el apoyo que tenía el alcalde Jadwe era el alcalde Jadwe como, como individuo separado a su partido eh, y si no, de lo contrario, podríamos pensar que en realidad el Partido Comunista ha hecho un trabajo territorial bastante importante en la comuna. ¿Hay algún inédito en el Partido Comunista que es ver esta, no decir fractura, pero sí alguna... Se ve, es como cuando uno ve una muralla que está un poco craquelada, que hay unas fisuras. No sé, el, que hay, el que no hayan ido al aniversario del Partido Comunista los ministros comunistas. El que no hayan firmado todos los diputados la carta de la bancada de diputados comunistas en apoyo a Jadwe. Son pequeñas cosas que en muchos partidos es normal y corriente. Pero en el Partido Comunista no era normal y corriente. En el Partido Comunista uno ve una cosa vertical. Y eso se está rompiendo. Hay un cambio cultural, hoy día Eugenio se lo escuchaba decir, que hay una parte que está tendiendo al eurocomunismo, uh -huh. que hay matices en el Partido Comunista, sería una gran novedad. Hay una elección en ciernes. Acuérdense que Telier, una vez muerto, queda Lautaro Carmona de manera transitoria. Uh -huh. Tiene que haber una elección. No sabemos si es Barraza, si es el diputado Núñez, si, si Lautaro Carmona. Eso tensiona las cosas. Sí, perfecto. yo 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 he podido percibir y no solamente en este hito, sino que bien lo señales en la, después del de fallecimiento de, de, de Guillermo Terrier una dis, mirada distinta a, a ciertas políticas públicas y a la mirada también de la vinculación del Partido Comunista con otros países, con la dictadura Maduro, etcétera, eh, entre generaciones más nuevas y generaciones más entre comillas más viejas. ¿verdad? Yo creo que hay una generación distinta liderada particularmente por la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo. Podemos incorporar dentro de también a la presidenta de la Cámara de Diputados Carol Cariola, que saben que eh, en este tipo de hechos se juegan un futuro político. ¿eh? una carrera a largo plazo, y entienden que es una carrera a largo plazo, yo creo que el presidente Boris también tiene, con, tiene conciencia de eso. Y por lo tanto, estos, estos hechos, estos hitos pueden complicar estas carreras a largo plazo. Y yo he visto un distanciamiento entre quizás las nuevas generaciones y lo que representa quizás, no, no son antiguas, porque Javier tampoco es un, un líder más antiguo, pero sí respaldado por el establishment más tradicional del Partido Comunista. Sí, yo también veo ese, ese, esa, digamos, diferencia, para no, decir, para no decir exactamente... Antes, si no estabas a favor de la línea o, o, o no comunicabas de manera ortodoxa con la línea del partido, te tenías que salir Ahora del partido. Parte del partido. Claro. Ahora sí se permiten disensos, aparentemente, en el partido. Y además porque hay figuras que son jóvenes, pero yo también agregaría otro, otra capa, que está también compuesta y liderada por mujeres, uh -huh. que también viene a diferencia en general de la cúpula partidaria del Partido Comunista, que han ganado su espacio propio. No necesariamente gracias al partido, que obviamente respalda a Camila Vallejo y bueno, que obviamente bueno, respalda bueno. a Carlos Cariola, pero por su propio peso, mérito, mérito propio. han ganado su espacio y yo creo que eso también eh, le da de alguna manera velocidad a las carreras políticas de ellas. Y también tener peso en la mesa para decir, bueno, nosotros somos parte del Partido Comunista, pero de alguna u otra manera vamos a seguir mm. este camino que no es necesariamente paralelo, pero es diferente. No puedo dejar de preguntarles qué sintieron, cómo, cómo, más que sintieron lo personal, mm. qué, qué sintieron que podía pasar políticamente y por qué creen que lo hizo el presidente de sorpresivamente anunciar proyectos de ley para aborto general, para aborto legalizar el aborto. ¿Por qué lo hace? Porque las encuestas dicen, algunas que hemos visto públicamente todo, que no es que arrase esto en la gente, más bien tiene una baja atracción en la, en la sociedad del tema del aborto. No es la eutanasia que tiene mucho más alto. O sea, no es un tema tan oreja por decirlo de una manera vulgar, ¿no? ¿Por qué lo hace el presidente? ¿Por qué lo hace ahora, Clerea? Sí, bueno, esa es, el, yo creo que la pregunta que más o menos todos tuvimos el fin de semana, el lunes, pero yo creo que hay que pensar lo siguiente. Si pensamos en la cuenta pública del año pasado, el año pasado la cuenta pública estuvo marcado no solamente por eh, un giro en las eh, prioridades del gobierno, sobre todo en seguridad, sino que además había una discusión respecto de esta abrumadora mayoría que sacó el partido republicano en mayo en el Consejo Constitucional y cómo algunas voces dijeron hay que tirar el programa del gobierno a la basura. ¿Ya? Entonces esa fue la, la, la cuenta pública del año pasado. Este año, sin embargo, si bien evidentemente que crecimiento económico y seguridad fueron parte fundamental y toda la primera parte del, de la cuenta pública, creo que hay una, una, una vuelta a los inicios y los cimientos de en general el frente amplio y en general la, la coalición a de dignidad. A una vuelta a las convicciones políticas que no, que, no es no necesariamente mi, en mi apreciación es que se hayan dejado de lado, es que pasaron a segundo plano. Eran, no eran prioritarias en el momento en que en general se estaban discutiendo temáticas más importantes en ese minuto como seguridad. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que tiene que ver con convicciones, pero también creo que tiene que ver con, uh -huh. con ciclo electoral, número uno. Y por supuesto, número dos, complicar a la oposición, porque ahora es cuando, por ejemplo, nos podemos preguntar si de, de verdad tenemos una derecha liberal, no solamente en lo económico, sino, sino también, por ejemplo, en temática de salud pública, que es en el caso del, del, del aborto. Mm. Fíjate, yo creo que más que nadie el presidente tiene conciencia de que parte importante, por no decir casi todo, de su electorado, que lo llevó a, a, a pasar a la segunda vuelta presidencial. Eh, tiene un cierto grado de decepción con el gobierno. No han habido reformas constitucionales. No hubo, se acabó. Eh, no se acabó el sistema privado de salud. De hecho, se, for, se salvó. Eh, se firmó el tratado. Se salvó de, con de, 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 una ley del gobierno. Exacto. Una ley corte exacto. impulsada Además, por el gobierno. Fue el gobierno. Se firmó el TTP-11. varios de que actualmente están en el gobierno estaban con una bolera. Se firmó un tratado para extraer el litio con SQM, o sea, con una empresa que incluso tenía una carga ideológica con respecto. Por tanto, él sabe, mejor que nadie, porque lo deja más sentir profundamente, que su electorado tiene un grado de excepción. Y yo tengo la sensación de que el presidente, en la cuenta pública, además de hacer un balance que es lo que corresponde constitucionalmente, también apostó a, al ciclo electoral que se avecina en octubre. Y en el fondo, llevar a mantener un electorado que está disconforme a volver a reencantarse. Y en esa lógica, estas propuestas que tienen una carga ideológica, y pueden también decirse de, de, con cierta moral, puede ser cuestionable, eh, hace un guiño a ese electorado eh, y lo fortalece y lo moviliza pensando que eh, el resultado de octubre puede condicionar mucho la subsistencia de su coalición, de su sector y eventualmente... En eh, 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 su nuevo partido, se está formando un partido por eso te digo, nuevo. profundizarse para Yo creo que él tiene conciencia de la importancia de la vuelta a la esquina y yo creo que de alguna u otra forma él nos anunció. En la cuenta pública, que se inicia el proceso electoral, la campaña electoral, y que él va a tener un rol relevante, una especie como de jefe de campaña en la sombra. Pero, a lo mejor voy a rezar mucho el rizo, pero mm. si es que las reformas importantes, por ejemplo la de pensiones, ¿no es que está bien dada vuelta, bien estirada, bien discutida, y, y da la impresión de que el gobierno no tiene los votos, tiene que ceder. Y algunos dicen: momento, la derecha, ok, si no sucede, no hay reforma. Y si es que las encuestas tienen razón, va a ganar la derecha, la oposición, Evelin Matei, y se va a abrir nuevamente cuatro años de discusión. Entonces, ¿qué puede ser el cálculo del gobierno de hoy día? Decir, juzguémonos firme con nuestros temas, porque la derecha también tiene incentivos. O sea, no nos asustemos a poner nuestros temas para no perder la, de, la reforma de pensiones, porque a la oposición, a la derecha también le interesa sacar las pensiones ahora. Y por lo que me han contado en conversaciones, está bastante cerca de anunciarse un acuerdo. Está bastante más cerca de lo que se dice. ¿Será eso que el gobierno dice? Demos la pelea. La podemos ganar porque tenemos como ganarla o llegar a acuerdo? Eso es ganar para todas partes. Pero nuestras convicciones no las entreguemos porque si no, ¿qué le mostramos a la gente después? ¿A ¿Usted siente que puede haber algo de eso? Sí, yo sin duda creo que hay algo de eso importante. Eh... Sí, porque además, dentro de las cosas que hemos discutido, es que en general las propuestas de seguridad hoy día del gobierno son súper parecidas, por no decir iguales a las de la oposición en general. Entonces, electoralmente, ¿cómo te distancias? Y en segundo lugar, eh, ¿cómo el electorado va a saber que en general el oficialismo sigue hoy día con las mismas convicciones con las que enfrentó la campaña presidencial número uno, que eso es un tono? De la primera y la segunda vuelta hay, dos, hay, bien, hay grandes diferencias y después, obviamente, después del plebiscito de salida de, de, de 2022, que también fue un cambio bastante importante. Entonces, me parece a mí que en general eh, es importante que el oficialismo se preocupe de su identidad. Su identidad es la que posiblemente le puede llevar a subir electoralmente, si es que, por supuesto, tiene raíces eso en la sociedad. De eso se trata supuestamente los partidos políticos. Eh, y, en tercer lugar... Eh, dejar cierto, de mirar solamente las encuestas como, bueno, si es que esto es popular, tenemos que hacer algo al respecto, sino que eh, además convicciones programáticas, porque de lo contrario no hay ninguna manera en que coaliciones sobrevivan si es que programáticamente no están alineadas. Entonces, desde ese punto de vista. Eh, para el gobierno no puede ser una opción ceder en la, en la reforma de pensiones a que se apruebe algún acuerdo y, por otro lugar, tampoco ceder a sus convicciones claro. porque en temáticas de seguridad o sea, no, hay no hay. que que tan ansioso puede ser? ¿Saben que no soltemos todas nuestras convicciones? Las más profundas, mantengámoslas porque, porque si demostramos ansiedad por pasar alguna reforma, si a nosotros también les interesa pasar la reforma, no solo nosotros. ¿Ves algo de eso, Rodríguez? Sí, de todas maneras. Ahora. Yo creo que el énfasis va a estar en estas otras medidas anunciadas, en los imposibles, como, digo, como lo, lo, trato de decir yo. ¿Por qué? Porque son medidas que finalmente no tienen un arraigo ciudadano tan profundo. En el tema de pensiones, la gran mayoría de los ciudadanos eh, quiere que el 6%, mm. o sea, los ciudadanos están más cerca de la oposición en el tema de pensiones que del gobierno. No así en el tema, por ejemplo, del aborto, de la eutanasia. Por ahí, ahí está mucho más fragmentada la opinión ciudadana eh, y, y está mucho más radicalizada, o, perdón, radicada en la votación del 30%, que ha sido muy leal con el presidente, si no lo ha abandonado durante estos tres años. Pese a todos los decepciones que indiqué yo anteriormente, sigue fiel al gobierno. Y, y en un sistema eh, electoral de carácter proporcional, Mantener un 30% o subir un poquito más tiene mucho crédito sí, y premio de... en el Congreso después. Sí. Entonces, independiente de que no gane la elección presidencial, puede tener la representación de un 40% o 40% dentro del Congreso, lo que le da un principio de subsistencia importante para el próximo gobierno. Y por último, el tema del aborto. ¿Puede meter una cuña en la derecha? Porque Bélin Matei sí. es claramente partidaria, por ejemplo, de la interrupción del embarazo tres causales. ¿Tres causales? No ha dicho, no sé si ha dicho algo en particular sobre esta iniciativa que el presidente anunció, pero es del sector liberal, Evelyn Matei. El Partido Republicano la puede tener en bandeja para darle duro a Evelyn Matei eventualmente. Los republicanos, algunos de ellos se separaron, otros de se fueron, ¿no? Uh -huh. No eran solo republicanos, pero había de sí. otros partidos también. ¿Puede lograr meter una cuña y dividir en este ambiente electoral el anuncio del aborto en la derecha? Yo creo que sí, de hecho la derecha ha tenido complicaciones para llegar a acuerdos, por ejemplo, en las elecciones municipales, eh, y esto, si bien no es materia de alcalde tener algún tipo de eh, injerencia en el aborto, obviamente que eso va a sacar alguna cuña en algunos candidatos a alcaldes, algunas eh, candidatas a alcaldes, y eso puede hacer aún más difícil la convivencia, por ejemplo entre la UDI y eh, republicanos, que uno podría pensar que teóricamente podrían estar más cercanos que Renovación Nacional y republicanos, pero lo que hemos visto es que incluso Renovación Nacional, hay varios eh, congresistas que han dicho que están en contra, por ejemplo, del, del aborto libre, eh, en, incluso con 14 semanas, que es lo que se ha discutido. Eh, eh, en general. Entonces, yo creo que complica en, en general esta relación entre la derecha tradicional eh, y la ultraderecha, porque esta materia, la, 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 la posición de la ultraderecha la tenemos clarísima. Vamos a ver si es que tenemos una derecha es liberal. En... Tres derecha, porque está la derecha está la derecha liberal, está la derecha tradicional y está la derecha republicana. Sí, sabemos, sabemos la republicana, sabemos sí. dónde están, eso sí lo sabemos. Y los conservadores, la conservadora tradicional también lo sabe, que, la vieja guardia. Un, yo creo que es un tema que va a tensionar la relación eh, o la convivencia en la derecha, efectivamente. Y, y esa es la apuesta, yo creo que el presidente. Estos son temas que polarizan la sociedad. Pero ojo, que también lo polariza él también. O sea, sí, sí, sí. Eh, hemos escuchado declaraciones del Partido Demócrata Cristiano que salieron... Muy, pero hoy día... Hoy matizó mirar un raga, un rato, rato, pero, Marcha atrás. Sí, el Partido lo Socialista no. eh, tiró cuñas como, oye, nos enteramos por atrás, estos es son ofertones electorales. O sea, no es una materia que tensiona solamente un sector, sino que tiende a tensionar a, a, a quienes conforman también parte del gobierno por, la, por distintas razones, pero lo tensiona. Y independiente que no sea materia de alcaldes, son temas que van a salir en la discusión. Recordemos que en la última elección municipal, el gran hito que tenían los candidatos a alcaldes eran los retiros de los fondos de pensiones. Pues estábamos justamente en, en ese minuto de discusión y yo recuerdo al menos varias campañas de alcaldes que salían con vote por mí, porque yo estoy a favor de los retiros. O sea, se transforma un tema legislativo en un tema local de elección. Y yo también siento que esto puede ser una apuesta pensando en eso. O sea, el gobierno notificó que estamos a puertas de un proceso electoral, un ciclo electoral que se viene y probablemente tenga un rol relevante el presidente dentro de él. Sí, pero algo chiquitito que yo veo súper difícil, por ejemplo, que Yanina Proboste vote con, con con la oposición, por ejemplo. O sea, eh, más bien imposible es lo que se ve, ¿no? <laughs> Exacto. Entonces desde ningún ese... tema veo que haya coincidencia si Jan Proboste y la derecha. Ninguno. Hoy sí. parte de la DC votó con la oposición en la modificación de la ley Samudio, anunciando que se siente disconformidad, por si acaso. Sí, eso es verdad, pero <coughs> Obviamente que el oficialismo, desde el, el PPD en general hasta el Partido Comunista, van a votar con el oficialismo. La duda va a estar en algunas personas de la ADC que se descuelgan, pero yo creo que el, el aborto pone un, una, una bomba de tiempo más eh, específicamente en la oposición que va a tener que definirse. Muchos temas, pues, Rodrigo Nerea, eh, Rodrigo Arellano, que es vice-decano de la Facultad de Gobierno de la UDD, y Nerea Palma, de la Escuela de Ciencias Políticas de la UDP. Ambos, como siempre... Muchísimas gracias por acompañarnos. Venga, Buenas, que vaya muy bien. Buenas noches.